Estamos en nuestra Biblia, en el libro de Amós. Quiero traer un mensaje tipo predicación, estudio bíblico, y la razón por el estudio bíblico es porque quizás no muchos estamos familiarizados con el libro de Amós o el profeta Amós, ¿verdad? Y quiero dar un poquito de trasfondo lo que está pasando aquí y dar el mensaje esta noche. Dios me dio este mensaje y le voy a decir la verdad, me lo dio hace tiempo atrás, pero no lo había desarrollado, no lo había masticado, por decir, y ver qué es lo que Dios tenía para mí. Y esta semana tuve la oportunidad de pasar un tiempo extra y un poco más largo en la oficina, estudiando, y pude llegar a la conclusión qué es lo que Dios tenía para nosotros. Y ojalá que sea de bendición para usted. Sinceramente, hubiera querido que toda la iglesia estuviera aquí presente, pero doy gracias a Dios que usted sí está presente. Y entonces vamos a entrar de lleno. Aquí encontramos al profeta Amós profetizando durante los reinados de Usías en Judá y Jeroboam en Israel. Israel gozaba de gran prosperidad y habían alcanzado nuevas alturas en el campo político y militar. De una nación nuevecita, desorganizada, que Dios la encontró virgen en la área política y militar, llega a un extremo, llega a este nivel social, donde han crecido en número, en territorio, en la política y en poder y dominio. Pero había idolatría, había extravagancia, y la extravagante tolerancia, en cuanto a los lujos, la inmoralidad, corrupción de los sistemas de justicia y opresión de los pobres. Como consecuencia, Dios entregaría pronto el reino del norte a los asirios, que los llevarían a cautiverio. Israel gozaba de una seguridad política, como dije, que provocaba arrogancia espiritual. Eliseo había profetizado 40 años antes, al final de su ministerio, que el poder de Israel resurgiría. Y años más recientes, Jonás había profetizado también su restauración a una gloria no conocida desde los días de Salomón. Vayan conmigo a 2 Reyes 14, por favor. 2 Reyes 14, deja una señal ahí donde estamos y ahorita regresamos. 2 Reyes 14, por favor. 2 de Reyes 14, por favor. Versículo 25. Dice la Biblia: Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Araba, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual Él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amatía, profeta que fue de Gat-Hefer. Ahora, interesante que dice, fíjese del principio otra vez, los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Araba. De una nación, hermanos, insignificante, pequeña, vulnerable a todos sus enemigos, no organizada. Ahora hay una arrogancia, una seguridad, que Dios les iba a seguir favoreciendo. Pero la prosperidad aumentó la corrupción religiosa y moral de Israel. Los castigos anteriores que Dios les había enviado habían sido olvidados por el pueblo de Israel. Y la paciencia de Dios estaba a punto de agotarse. Y aquí nos encontramos en Amós capítulo 4. A pesar de que Dios había escogido al pueblo de Israel de una manera especial, Israel había ya colmado a Dios de bendiciones, de bondades durante el éxodo, durante las conquistas. El pueblo de Dios se habían perdido, se habían desviado de su camino. Se habían olvidado de los castigos, de las lecciones. Se habían olvidado de lo bueno que Dios era. Cómo Dios los había libertado. Cómo Dios los había congregado como
como niños, como bebés, y los había amado y dado conquista tras conquista, dejando continuamente de honrar y obedecer a Dios. Los mismos altares de Betel y otros lugares de cultos se celebraban con frecuencia ritos paganos. Israel tenía un punto de vista mundano acerca de las cosas de Dios. Y lo que Dios había ordenado, Dios, ahora el pueblo de Israel, estaban simplemente cumpliendo con lo que Dios decía, esperando que les daba eso licencia y permiso de hacer lo que ellos querían. Así se encuentran muchos cristianos hoy en día, que creen que mientras cumplen todos los deberes, pueden vivir y hacer como ellos quieren. De alguna manera, hay un pueblo de Dios hoy en día que piensa que el favor de Dios es seguro. Siempre Dios nos ha bendecido y siempre lo va a hacer. Aquí en el capítulo 4 de Amós vemos la depravidad de Israel. Por consecuente, Dios permitirá que su pueblo cayera bajo cautividad. Y serán llevados, dice la Biblia, por medio de las brechas en las paredes de la ciudad. Lo vemos ahí en el versículo 3, por favor, el capítulo 4. Dice: y saldréis por las brechas una tras otra, y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Todo lo que les había costado para edificar esos lugares fuertes de seguridad, esos lugares que había creado en ellos una arrogancia de que, pues, ¿quién va a venir contra nosotros? Tenemos los muros más grandes, tenemos el ejército más dominante, el ejército que carga la cruz de Dios, que carga el símbolo que Dios está con nosotros. Nadie podrá hacernos frente. Pero Dios dice aquí que de las brechas de las paredes de la misma ciudad, por ahí los van a sacar y llevar cautivos. Por las brechas. Yo les quiero hablar en esta noche sobre el tema las brechas espirituales. Las brechas espirituales. La primera brecha que veo aquí en el pueblo de Israel es la brecha del sarcasmo. Noten el versículo 3, por favor. Dice ahí: y saldréis por las brechas una tras otra, y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Id a Betel, le dice Dios, y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión. Este es Dios hablando, sarcásticamente hablándole al pueblo de Dios. Y traed de mañana vuestros sacrificios, o sea, dice Dios, ni te preocupes hoy, mañana cuando se te antoje, ven y paga tus votos a Dios. Y vuestros diezmos cada 3 días, no lo hagas cuando es correcto, hazlo cada 3 días, no hay ninguna prisa. Y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, leudado dice. Usted y yo sabemos que a Dios hay que, si vamos a ofrecerle pan de alabanza, es sin levadura, ¿verdad? Y proclamad, dice, publicad ofrendas. O sea, anuncia lo que estás haciendo. Voluntarias, pues, que así lo queréis, dice. Fíjense lo que Dios les dice. Pues, que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Dios trata con el pueblo de Dios de una manera sarcástica. Su adoración a Dios no tenía el valor que antes tenía. No había integridad, seriedad. Hay un llamado a adorar falsamente, baratamente, sarcásticamente, y Dios les dice, pues que así lo queréis. Ustedes mismos, esto es lo que ustedes quieren, háganlo. Sigan adorándome de esa manera. Sigan ofreciéndome sacrificio. Síganme trayendo sus diezmos cuando ustedes quieren, pues. Sigan ofreciéndome alabanza como ustedes quieran. El peligro de un sarcasmo espiritual, hermanos, es bien peligroso. En nuestros días, hermanos, hay un sarcasmo dentro de nuestro cristianismo.
Y hablando generalmente, hablando, hermanos, en nuestro movimiento, en las iglesias, en general, ya las cosas de Dios no se toman en serio como deberían de ser. Ya todos quieren hacer como bien les parece hacer. Ya no hay un respeto, una dignidad. Ya se trae hasta comida a las iglesias y adentro comiendo, gente comiendo y tomando café en medio de la predicación. Y cada quien haciendo lo que bien le da la gana. El sábado en la noche viviendo como el diablo. Y el domingo queremos venir a sacrosantificarnos, ¿verdad? Ante Dios y esperar que Dios nos va a hablar. No caminamos con Dios. No tomamos en serio su palabra. Diezmamos cuando nos recordamos diezmar. Ofrendamos cuando se nos antoja, damos alabanzas baratas a Dios y hay un espíritu de sarcasmo, como que, poco no sean tan exagerados, no sean tan estrictos, la llevan muy serio ustedes. Y Dios dice, síganle, que así lo queréis ustedes. Ustedes quieren, dice, pues así va a venir su destrucción, por esas brechas de sarcasmo, por las mismas brechas que ustedes han establecido en su vida íntima, en su vida de adoración a mí, su vida de seguirme a mí, de alabarme a mí, de honrarme a mí. Han tenido un espíritu de sarcasmo espiritual. Entonces por ahí síganle, síganle, dice, la misma destrucción va a venir a través de las brechas que usted mismo ha puesto. Las brechas entre el muro. ¿Qué lugares más débiles? Probablemente donde entraban y salían, donde estaban las portones de la ciudad. Dice Dios, por ahí, por ahí, por esas puertas que tú has establecido, por esos lugares débiles en tus muros, que ahí está tu debilidad, tus fallas, ahí, por ahí te van a sacar y te van a llevar cautiverio. Dice Dios, la brecha de sarcasmo. ¿Se ha vuelto usted sarcástico, hermano, con las cosas de Dios? Como que todo se vale. Y no es para tanto, pastor. Hay que bajarle la cosa ahí. Hay que, la vida cristiana está para disfrutar, no para reglas y no para poner tanto, ¿verdad? Que ganar almas y que todos los servicios y que... Ay, 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 es mucho exageración. Es un cristianismo, hermano, que si no tenemos cuidado, por ahí va a venir nuestra destrucción. Cuando ya no tomamos las cosas en serio. ¿Sabe que durante la predicación, hermano, no deberíamos estar viendo el teléfono? Sin embargo, esa es pareciera que esa es la enfermedad más popular en las iglesias de hoy en día. Que todo el mundo está con sus celulares mientras la predicación está. Es algo triste, hermanos. Hay falta de temor a Dios. Llegamos tarde cuando queremos. No venimos cuando no se nos antoja. Es increíble, hermanos, la apatía, la ligerez que hay entre el pueblo de Dios. Y estoy hablando de todas las iglesias, mi hermano. Qué triste que las iglesias más grandes que están haciendo algo que está causando bulla, que más gente está, no son las iglesias bautistas fundamentales donde se está predicando la palabra de Dios, hermanos. Algo está pasando, hermanos. Algo se ha dejado de enfatizar. Algo hemos descuidado, hermanos. Las mismas brechas que en otros hemos establecido. Esa brecha de sarcasmo, hermanos. No solo la brecha de sarcasmo, pero la brecha de hipocresía espiritual. Fíjense el versículo 6, por favor. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Hermanos, hubo una sequía, hubo una hambre que vino por parte de Dios al pueblo de Dios, tanto que dice Dios, os hice estar a diente limpio. ¿Sabe lo que está diciendo? No habían alimentado su boca, no habían alimentado sus bocas, y por tanto sus dientes estaban limpios. Parecían que todo estaba bien, pero por dentro estaban hambrientos. Y se os hizo estar a diente limpio.
No había nada para comer. Dios había enviado sequía y hambre para, como advertencia para corregir asuntos en ellos, para que se arrepintieran, pero no quisieron volverse a Dios, dijo Dios. Sus dientes estaban blancos y limpios, pero por dentro sucios y hambrientos de una verdadera espiritualidad en sus vidas. Habían aprendido a pantallar. Habían aprendido a lucir como los cristianos que debemos de ser. Aparentar. Habían aprendido a como decimos en inglés, look the part. Dar el ejemplo, que mírame cómo estamos. Y hermanos, si no tenemos cuidado, cada uno de nosotros podemos caer en ese error. De ponernos, ¿verdad?, limpios por fuera, pero por dentro hay una debilidad, hay una hambre de algo que Dios haga en nuestra vida. Pero por la misma soberbia, por el mismo orgullo de que Dios manda cosas y circunstancias a nuestra vida, en vez de humillarnos y venir corriendo al altar y reconocer que yo he pecado contra Dios, Señor, trata conmigo, yo necesito cambiar, nos quedamos cómodos, nos quedamos, ¿verdad?, yo estoy bien así como estoy, al diente limpio. Es una brecha en la vida espiritual. Número 3, la brecha de debilidad espiritual. Noten el versículo 12. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Porque aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová Dios de los ejércitos, es que su nombre. Aunque por fuera lucía todo bien, tenían oro, tenían lujos, vacas, fiestas, pero tenían brechas de debilidad. Tanto que Dios les tuvo que recalcar, Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. O sea, Dios aclara y dice: aunque yo soy vuestro Dios, Jehová de los ejércitos, van a venir por ustedes y los voy a dejar. Voy a dejar que se lleven sus mujercitas. Voy a dejar que se lleven sus hijos. Voy a dejar que el enemigo venga y haga estragos de su familia. Voy a dejar que se lleven a los más queridos, que se dividan hogares, que se dividan matrimonios, porque se llevaron a la mujer, porque el diablo, porque el mundo vino y hizo estragos de ellos. Y algo, voy a dejar que estas cosas pasen. Yo, Jehová, el Dios del ejército de Israel, voy a permitir esto. ¿Sabe lo que Dios le estaba diciendo? Ustedes están débiles, porque la fortaleza no está en sus riquezas. La fortaleza no está en los muros. La fortaleza no está en sus bienes. La fortaleza no está en su política. No está en su ganancia social. No, la fortaleza que ustedes siempre han tenido ha sido de mi mano. Y hermano, ¿cómo entramos en esta debilidad espiritual? Que comenzamos a confiar en nuestras propias habilidades y lo que yo he logrado y lo que yo he hecho para Dios. Y mira lo que somos ahora y la reputación que tenemos y el testimonio y que ahora nos conocen y etcétera, etcétera. Y comenzamos a acumular un montón de razones por el cual nos ensurbevimos ¿cómo se dice la palabra? Esa palabra. Y se nos sube, ¿verdad? Y comenzamos a pensar que somos invencibles. Como que nada me va a pasar a mí. Y comenzamos a jugar con las cosas de este mundo. Comenzamos a jugar con los placeres de este mundo, con la mundanalidad y con la música mundana y los placeres y malas amistades y personas que no son creyentes, ahora son nuestros amigos y estamos platicando con ellos y haciendo un montón de cosas, como que diciendo: ah, Dios, el favor de Dios siempre va a estar ahí. Dios siempre me va a bendecir. Mira, hasta ahorita no me ha dejado, todo está bien. Y hay una debilidad increíble. Fíjense en el versículo 9: os herí con viento solano. Dice: con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos, ¿qué?
y vuestras viñas. O sea, ni siquiera, hermanos, fueron los enemigos de afuera. No fueron, hermanos, los enemigos de afuera. No fue un pueblo que se levantó contra Israel. Ahí claramente dice en el versículo 9, lo acabamos de leer, dice: la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higurales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice que Jehová. Yo os herí con viento solano, pero no quisieron regresar. ¿Cuántas veces, hermano, Dios nos quiere hablar y nos quiere, nos hace caernos, nos hace experimentar y ver nuestras debilidades, dónde estamos mal, ya sea en las áreas de finanzas o las áreas de matrimoniales o las áreas de nuestros hijos o las áreas de qué sé yo, póngale ahí en su lista? ¿Cuántas veces Dios nos lleva a caernos en la cara? Una y otra vez. Ese es Dios, nuestro Dios, que nunca nos va a dejar hasta el fin del mundo. Dios nos prometió. Pero Dios nos deja, como que nos deja caernos. Como un padre haría a un niño, ¿verdad? Que está tratando de aprender a usar la bicicleta. Y uno lo empuja y dice: a ver, dale, dale. Y al principio va caminando y corriendo con él. Pero de pronto dice: pues si no lo suelto, nunca va a aprender a agarrar balance. Y comenzamos a soltarlo para que aprenda a agarrar balance, aunque se cae. Pero decimos: es mejor que aprenda a caerse, porque va a aprender a balancearse. Y si se cae unas cuantas veces, y de pronto el niño va corriendo pensando que papá va agarrando el asiento, pero ya papá no lo está agarrando, ya está agarrando vuelo, porque aprendió a través de la vez que se cayó, a través de la vez que tenía que levantarse. Y decía: levántate otra vez, súbete a la bicicleta, trata otra vez. Y aunque el niño a veces dice: no, ya no quiero, no, nunca más quiero usar la bicicleta, uno dice: no, súbete otra vez a la bicicleta, vas a aprender, y te voy a estar ayudando, voy a ayudarte, vamos a aprender juntos, hasta que aprende. Pues Dios a veces así nos trata a nosotros. Nos deja caer, nos deja doler un poquito. Nos manda un viento solano y dice: para que aprendas, que vengas corriendo a mí, que yo soy tu poder, yo soy el que te bendice. Pero ¿sabes lo que hace el cristiano? Se ampara en su trabajo. Por eso cristianos no son fieles a Dios. Por eso. Porque comenzamos a ampararnos y depender de nuestra autosuficiencia, de nuestro banco, de nuestra cuenta de ahorros, de lo que yo sé hacer, y nos hacemos como reyes dentro de nuestro reinado, de nuestra familia. ¿Y quién nos va a tocar? ¿Quién nos va a tumbar de aquí? Mira lo que yo tengo, mira lo que he acumulado, y mira lo que es mi familia. Y no importa quién diga lo que diga, a mí me ha costado esta vida. ¿Y qué no sabe que venimos del rancho allá, no tenía nada, y comíamos tierra de mañana y tierra de noche, y ahora no me van a quitar lo que tanto me ha costado a mí? Esto es lo que yo he hecho. Y Dios, hermano, a veces tiene que hacer cosas drásticas por tal de que lo reconozcamos y miremos para arriba y entendamos que ha sido Dios en nuestra vida que ha sido bueno. Pero ¿por qué tenemos que llevar a Dios a ese extremo? Número 4, la brecha de corrupción. Versículo 10 dice así, regresemos a Amós 4. Dice: envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice que. Versículo 1, fíjese lo que dice el pueblo de Israel, capítulo 4. Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, ¿qué dicen? Traed y qué. Beberemos. Disfrutando de la vida, de las riquezas. Todo está bien. Pero Dios dice: vuestros hijos, los jóvenes, están siendo matados. He mandado mortandad, como lo hice en Egipto a ustedes. Hasta vuestras narices está la maldad. Hasta nuestras narices están las consecuencias. Y el pueblo de Dios se encontraba: traed y beberemos. Qué soberbia,
qué vanagloria del pueblo de Israel. Estaban practicando todos los ritos, pero corruptos por adentro. Fíjense Mateo 23, por favor. Mateo 23, rápidamente, versículo 27. Mateo 23. Mateo 23. Mateo 23, versículo 27. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de ¿qué? De muertos. ¿Y de toda qué? Inmundicia. Sepulcros blanqueados, dice el Señor. Este pueblo parecía que todo estaba bien. Yo imagino que el jardín afuera del palacio estaba precioso. Yo imagino que la pintura todavía estaba fresca en los muros, ¿verdad? Todo estaba en su lugar. Pero habían brechas. Habían puntos de debilidad. Habían lugares donde el diablo se metería. El enemigo iba a hacer estragos a ese pueblo. Y cayeron en cautividad. Y muchas vidas fueron perdidas a consecuencia de estas brechas espirituales que tenía el pueblo de Dios. La brecha de debilidad, la brecha de corrupción y la brecha de indiferencia. Versículo 11, por favor. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra. Dice: y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Quiero que noten el versículo 8, la última frase: no os volvisteis a mí. Versículo 9 al final: pero nunca os volvisteis a mí. Versículo 10 al final: hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí. Versículo 11 al final: mas no os volvisteis a mí. Una y otra vez, el pueblo de Dios demostró una indiferencia. ¿Cuántas veces Dios le quiso hablar? Les libró a pesar de su maldad. Pero Dios dice una y otra vez: mas no quisiste volver a mí. Versículo, capítulo 5, versículo 2, por favor. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. La Virgen de Israel cayó. Hasta este punto, hermanos, Israel nunca había sido conquistada. Ahora iban a ser 90% destruidos. Fíjense el capítulo 3, versículo 12, por favor. Capítulo 3, versículo 12, ahí mismo en Amós. Así ha dicho Jehová: de la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas a la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria y en el rincón de una cama, al lado de un ¿qué? Lecho. Iban a ser destruidos un 90%. Fíjense, hermanos, nunca habían sido conquistados hasta este momento. El pecado de la indiferencia se hace una brecha espiritual por donde el enemigo puede entrar y destruir al cristiano. El Dios soberano, creador del universo, controla todo y a todos. Y todo se sujete a él, incluyendo el diablo. El diablo no respira sin el permiso de Dios. Hay brechas que nosotros mismos somos culpables de tener en nuestras vidas, brechas que existen a causa de nuestros pecados. Que Dios va a enviar al enemigo. Que Dios va a permitir al enemigo entrar en nuestras vidas. Que Dios va a decir: no fue mi culpa, yo les proví, yo les ayudé, les mandé señales, les levanté cuando se caían, les ayudé, les libré. ¿Cuántas veces no les hablé? ¿Cuántas veces no les mandé señales? ¿Cuántas veces no les insistí? ¿Cuántas veces no les daba castigos leves para que se arrepintieran? Pero no quisieron venir a mí, no quisieron escuchar, no quisieron arrepentirse. Había una brecha de indiferencia en este pueblo. Una indiferencia, hermanos. El estado más peligroso en la vida cristiana es la brecha de indiferencia.
Nos hacemos este apáticos, nos hacemos indiferentes a la voz de Dios. No, nosotros mismos nos acostumbramos a no hacer caso a Dios, a escuchar mensaje tras mensaje, y nos hacemos expertos y profesionales. Oh, buen sermón, vámonos. Buen mensaje, ya lo he escuchado todo, pero yo tengo mi opinión, yo tengo mis ideales. Yo pienso que el cristianismo así debe ser. No importa que el pastor diga, no importa, pero usted no ha entendido, cristiano. No es lo que el pastor dice, es lo que la palabra de Dios dice. Pero por eso el diablo se ha metido en nuestras vidas y está sacudiendo nuestras vidas, y está sacudiendo nuestros hijos, y está sacudiendo nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque hay brechas que nosotros mismos, mi hermano, somos culpables de poner. Ya no nos interesa como antes nos interesaba las almas perdidas. Ya no nos interesa el dar a Dios como debe de ser nuestro diezmo cabal, correcto. No damos con amor las ofrendas. Ya no respondemos al llamado, la invitación, las predicaciones. Tiene mucho tiempo Dios que no nos habla, que no nos quebranta. Y no nos analizamos y vemos el muro, miramos el jardín, miramos los dientes blancos, miramos todo lo que hemos edificado y decimos: yo estoy bien. Dice Dios, van a meterse por las brechas. ¿Cuáles brechas hay en su vida, querido cristiano? Las brechas que usted ha puesto. ¿Qué brechas hay en su vida? Hermana, ¿qué brechas hay en su vida? ¿Qué brechas ha permitido usted para donde el diablo se va a poder meter? Dentro de su matrimonio, dentro de su hogar, dentro de sus hijos. ¿Ha dejado que alguien de afuera influya su vida? ¿Ha dejado que la música mundana sea una brecha en su vida? ¿Ha dejado que las novelas sean una brecha en su vida? ¿Ha dejado que la influencia de alguien que no está de acuerdo con Dios, que no cree en Dios, le ha influenciado a usted? ¿Le ha robado su corazón, su amor por Dios? Es más, ya viene a la iglesia sin ganas. Es más, no quiere ni venir a todos los servicios. Prefiere quedarse en la casa, acostado, acostada. No quiere esforzarse a las cosas de Dios ya. Ya no tiene una hambre por servir a Dios. Ya no sabe ni siquiera por qué no tiene un hambre para Dios. Usted se ha acomodado espiritualmente a decir: yo creo que estoy bien. Y no hay quien le diga diferente. No importa qué se predica, no importa quién predique. Dijo Dios: todo esto hice y ni aún volvisteis a mí. Yo no lo tomo personal. Si usted sale, usted entra y sale igual, porque usted no va a tener que dar cuentas a mí, ni yo a usted. Cada cristiano, y míreme bien acá, porque algunos cristianos son expertos, se hacen los locos cuando llegamos al momento de traer cuentas con Dios. Comienzan a ver por otros lados, comienzan a hacerse los locos, decir: no, pues ya va a terminar, no están jugando los Cubs esta noche, pues ¿a qué horas termina el pastor? Ya, vámonos, porque pues esto lo he escuchado muchas veces y no voy a cambiar. Pero cuando venga la destrucción, pero cuando venga la solaz, cuando venga el golpe de espada, cuando venga y veamos nuestros hijos sufriendo y nuestras hijas siendo llevadas por el enemigo y nuestra familia echándose a perder, y las brechas que no pensábamos que estaban ahí, por ahí se están metiendo, y vamos a decir: pero tenemos tantos años en las cosas de Dios, fui capitán, fui maestro, tengo esto, lo otro. Pero no esperaba usted que había una brecha que usted mismo puso. Y no va a poder echar la culpa a su esposo, a su esposa. No va a poder echar la culpa a alguien más. Aquel pastor me falló, aquel pastor que cayó en pecado. No va a poder echar la culpa a nadie más que usted mismo. La brecha que usted puso, la brecha que usted sabe que está en su vida, la brecha que usted se ha acomodado a esa brecha, y va a ir a casa y va a disfrutar de su vida de indiferencia, de frialdad, de sequedad espiritual, de hipocresía espiritual. You're just fine the way you are. You can care less about changing. No quiere cambiar, no quiere arreglar cuentas con Dios, porque usted piensa que está bien. Pero Dios dice: hay brechas, hay brechas. Y tú dices que estás bien, pero dice Dios: yo estoy viendo una brecha. Tú piensas que estás fortificado, pero el diablo va a meterse por el medio y va a decir: ¿qué pasó? ¿Dónde está tu Dios? Oh, pero yo estoy bien. Yo, mírame esto, el otro. Y mientras nada pase, y que le engañes a Dios que soy cristiana, por lo menos, dice Dios, hay brechas en tu vida.
Y así viene la destrucción. ¿Verdad? ¿Cómo estás espiritualmente? ¿Hay brechas en tu vida? Yo no necesito ganar almas. Yo no necesito estar envuelto en todo ya. Yo, mientras yo sirva y sea el líder que debo de ser, todo va a estar bien. Dice Dios, no. Si fuera así de sencillo, el pueblo de Israel tenía toda la razón. Estaban cumpliendo con todos los ritos. Pero aún Dios dijo, no. Podrás hacer todo lo que es correcto, pero estás ofreciendo adoración barata. Hay un sarcasmo espiritual. Te ríes de las cosas de Dios. Estuvo bueno el mensaje. Buen trabajo, pastor. Amén, pastor. Y así los quiere el diablo. Pregúntele a sus hijos esta noche. Hijo, ¿qué predicó el pastor? Pues de Dios. Ahí está una brecha espiritual. Pregúntele a su esposa esta noche. Ani, ¿qué Dios, qué te dijo Dios a ti? ¿Qué? Ya me estás juzgando, ¿verdad? Ya. Yo sabía que pensabas que yo era el problema. Es una brecha espiritual. Hay apatía, hay indiferencia. Ya vale cacahuates todo lo que Dios demanda del hogar. Ya la mujer hace lo que viene, le da la gana, regalada gana. Ya no respeta a su marido, ya no honra a su familia, ya no da el primer lugar a sus hijos, no los atiende. El hombre igual, haciendo lo que le da la gana, nunca está en casa, haciendo esto indiferente allá. Los hijos peor, no respetan a los padres, resangrones, rezongones, y hacen lo que bien les parece. Se enojan si les llama la atención. Ya todo lo que es la moralidad lo hemos sacado por la ventana. Esas son brechas espirituales. Su vida espiritual, hermano, ¿tiene brechas? ¿O está fortalecida en la verdad de Dios? Todos tenemos nuestras debilidades. Sería el cristiano más tonto no reconocer eso. Pero Dios le advirtió a su pueblo de estas brechas. Y aún así no hicieron caso. Ahora, yo dije una lista de 5 brechas, pero no dije todas las cosas que pueden ser y representar esas brechas en su vida. Eso que el Espíritu Santo haga en su vida. ¿Qué brechas hay en su vida? ¿Hay la brecha de inmoralidad, hermano? ¿Hay pecado en su vida y por eso el diablo se ha metido en su hogar? Por eso no hay paz en la casa. Porque la Biblia dice claramente que no hay paz para el impío. Porque usted ha permitido la iniquidad en el hogar. ¿Qué hay en su vida, joven? ¿No será por eso que Dios no te puede levantar económicamente? Que tratas y tratas y parece que todo lo que ganas se va en saco roto. Porque hay brechas en tu vida espiritual. Y Dios no va a bendecirte hasta que te arregles con Dios. ¿Por qué no nos humillamos esta noche? Decimos, Señor, si hay brechas en nosotros, ayúdanos a examinarlo. Ayúdanos a fortificar aquellos lugares que son nuestras debilidades. A lo mejor ha visto hipocresía. A lo mejor ha visto un poco de sarcasmo. A lo mejor ha visto un poco de debilidades que no debían de estar allí. A lo mejor han visto cosas que no están correctas que estén ahí. Señor, ayúdame a arreglarme y entender que es el diablo, el enemigo, que quiere y va a destruir nuestras vidas. No va a ser culpa de los edificadores.
va a ser la culpa suya, la brecha. Padre Santo, bendice tu palabra, Señor. Señor, te pido, mi Dios, que tú...